figuras para la gobernación y la propuesta es de radicalismo. En lo personal, ¿cómo se ve eso? Digamos, lo asumo con mucha responsabilidad, pero también con mucha tranquilidad. Yo hoy soy intendente de Rawson, llevo mis primeros 2 años como intendente, son mis primeros pasos, en una ciudad que tiene muchísimos problemas, porque realmente la asumimos en diciembre del 2019 y la ciudad estaba sumergida absolutamente en un caos total. Con lo cual, a nivel gestión, estamos muy concentrados en el trabajo que hacemos, que tenemos que hacer en nuestra localidad, porque si bien hemos avanzado mucho, estamos muy lejos del óptimo que nosotros quisiéramos. El año de pandemia nos ha atrasado mucho en nuestro plan de gobierno. Sin embargo, entendemos de que le podemos dar al partido una dinámica distinta. Pretendemos modernizarlo también, hay un gran recambio generacional y me parece que eso le va también a dar otra impronta. En el caso de lo que viene hacia adelante, las elecciones del 2023, yo veo que hay muchos candidatos lanzados a gobernador, hay mucha gente demostrando interés personal, poco dicen de qué es lo que van a hacer con la provincia si les toca asumir esa gran responsabilidad en una provincia que tiene muchísimos problemas. Y nosotros vamos a intentar desde el radicalismo proponer algo distinto, digamos, ¿no? Primero vamos a empezar a trabajar con nuestros equipos técnicos y políticos que tenemos y muchos, porque el radicalismo, si hay algo que tiene, es historia, ha sido gobierno provincial durante muchos años y ha gobernado muchas ciudades de la provincia. Así que lo primero que vamos a hacer es armar un plan de gobierno para demostrarle a la gente de que el radicalismo sabe gobernar en momentos difíciles. Y una vez que tengamos en marcha ese plan, seguramente las candidaturas irán surgiendo de manera natural. Pero ese tema de se dio, digamos, sí, es verdad que fueron gobierno y sí que tuvieron varios momentos, pero también después tuvieron elecciones muy malas y les costó remontar. ¿Qué se aprendió de ese proceso? Bueno, justamente aprendimos de nuestras divisiones, de nuestras internas, por eso... Realzo el plenario de Gaiman. Me parece que después de muchos años demostramos de que si nos unimos y trabajamos en conjunto tenemos mucha fuerza. El radicalismo es de los pocos partidos que tiene referentes afiliados en casi todas las localidades. Este plenario tuvo la particularidad de tener representación formal en localidades muy chicas como Lagunita Salada, Carlonfú, Telsen. Son localidades en donde nunca el radicalismo tuvo autoridades. Entonces esto marca que el radicalismo está teniendo un crecimiento muy importante y que a ese poder territorial hay que ordenarlo y hay que ponerlo a trabajar detrás de una estrategia en conjunto, digamos, ¿no? Y este va a ser el gran desafío. Si nosotros lo logramos, no me cabe ninguna duda de que vamos a poder crear y conformar entre todos un proyecto competitivo de cara a las elecciones que vienen, que son las más importantes. Pero primero las internas. Digo, que ¿cómo se dirime esto con el PRO? Bueno, tenemos desde el 2015 hasta aquí que se conformó el Frente Electoral. Primero Cambiemos y hoy Juntos por el Cambio. Han pasado varias cosas, digamos, ¿no? Hemos ido a primarias cuando no nos hemos puesto de acuerdo. Hemos ido con lista de unidad cuando nos pusimos de acuerdo. En el 2015 fuimos a primaria, 2019 fuimos con lista de unidad y en la última elección fuimos a primaria. Dependerá de la relación con cada uno de los partidos, del posicionamiento también de los dirigentes de cada uno de los partidos. Yo no descarto ninguna posibilidad, lo que sí adelanto es que el radicalismo va a pretender encabezar el próximo proyecto provincial. Y bueno, si no se da la posibilidad de ponernos de acuerdo, dirimiremos nuestras diferencias electorales en una primaria, que es la herramienta que hoy por hoy tenemos para definir esa situación. Hablando del cambio generacional, justamente están trabajando muy fuerte.